Eivor. Partiremos rumbo a Armagh de inmediato. Esto apesta a taberna sin ventilar. Haré un águila de sangre del abad con mis propias manos. Cubriré el norte con los cráneos de sus reyezuelos. Basta ya. Si cargas contra Armagh como un berserker, te crucificarán como a su Cristo. Mi rey, lamento informarte de que Armagh tiene retenidas las armas de asedio que solicitaste. Que Hela se lleve al abad. Esas armas iban a ser una demostración de fuerza del nuevo rey de Dublín. Deja las demostraciones de fuerza para luego y une tu destino al de Flan. El gran rey será un poderoso aliado si lo respaldas ahora. ¿De dónde proceden esas armas? ¿Quién envía suministros a Armagh? Una turbia red de piratas a las órdenes de un culto druídico. Han tomado la costa del norte y saquean y comercian a partes iguales. ¿Esos druidas se hacen llamar por ventura los hijos de Danu? En efecto. Tienen un líder al que llaman la simiente. Ahora que estás tras su pista, te deseo una feliz cacería. Si no se te ofrece nada más, mi rey, regresaré a mi tienda. Sacaré todos los efectivos que pueda de donde sea y los sumaré a los de Flan. Juntos vengaremos a mi padre. Busca nuevos bríos en su recuerdo. Cuando lo hagas, los hombres te seguirán. Me atacarán en cuanto me vean. Adelante. Parece que les va bien el negocio.
oirán. No debemos bajar la guardia. ¡Dios te maldiga! ¡Entrañas! Eivor, adelante. Siegfried me ha dicho que estuviste cazando piratas en el norte. Eran aliados de Armagh. Les suministraban armas y víveres, pero he acabado con ellos. Dios está con nosotros. Ahora que lo has debilitado, Eogan conocerá su justicia. ¿Sois suficientes para tomar Armagh? Gracias a Siegfried, sí. Ha reunido vikingos de todos los rincones de Irlanda. ¿Qué ha empujado a los nórdicos a luchar por ti? Les dije que había que saquear un monasterio lleno de plata. Tu padre no habría hecho una promesa semejante. Tampoco habría reunido a tantos hombres. No nos ganaremos al pueblo si destruimos sus hogares o su iglesia. Pero, mi señor, esos hombres esperan un saqueo. Si se lo impedimos... ¿Me permitís? En este caso creo que un incendio puede ser útil. Explícate. Cuando Eogan nos atacó en Clover, no se conformó con eso. También quemó Cashelor para dar ejemplo. Ha llegado nuestro turno de cubrir la tierra de fuego y humo para hacer saber al pueblo que Armagh ha caído. Quemad si hace falta, pero atad cortos a vuestros guerreros y matad solo a los adversarios e indultad la iglesia. Como ordenes, mi rey. Hay algo más. El abad Eogan es el líder de los hijos de Danu. ¿Entonces los envenenamientos, las emboscadas, eran parte de su funesta trama? Limpiaremos Armagh de esa basura impía. Siegfried y yo iremos preparando a los hombres. Ven conmigo en cuanto puedas. Elige un sitio con vistas, querida poetisa. Esta batalla será histórica. Gracias por no contar nada acerca de mi pasado. El pasado pasado está, el futuro no. Eivor, en serio, eres como los héroes de las leyendas. ¿Me das permiso para cantar tus proezas? Te lo doy, pero cuando haya podido terminarlas. Ah.
Nuestras fuerzas están renovadas. Gracias a Dios. Parte de esas gracias se las debes a Siegfried, señor. Sí, no olvidaré su intervención. Es un buen hombre, pero carece de la experiencia de su padre. Enséñale entonces qué significa liderar, señor, tanto en la corte como en combate. Vamos, ese falso abad tiene que salir de su escondite. Cierto, Eogan debe responder por sus actos. Hay menos defensores de los que esperaba. Se esconden tras las murallas. ¡Ataquemos mientras tengamos ventaja! Avanzaremos, pero sin bajar la guardia. Que Dios guíe a los justos. ¡Abajo con la puerta! ¡Mis nórdicos están listos! ¡Búscales una entrada! ¡Cruzadlo! ¡Dejadme a la bárbara a mí! ¡Dame fuerzas, Dios mío! Si no suplican piedad, ¡matadlos a todos! ¡Tienen artillería! ¡Sí! ¡Atacan desde arriba! ¡Destrozan las murallas! Tardas en morir. ¡Ah!
¡Incendiad los tejados! ¡Se acabó, rata! ¡Estáis cerca! ¡Por San Patricio! ¡Que no atraviesen la puerta! ¡Pero no bajen la guardia! Una trampa. Parecía demasiado fácil. ¡Todos, seguidme!
Eivor, necesito ayuda con esta puerta. Sal de la casa de Dios, Flansina, o sufre su ira toda la eternidad. Tu corrupción emponzoña este lugar sagrado. Eres una enfermedad que hay que erradicar. Mi juez será Dios, no tú. Dices ser un rey cristiano, pero tienes a paganos y lobos haciéndote el trabajo sucio. No me sermonees sobre jugar a dos bandas. Sé que lideras a los hijos de Danu. ¿Sí? Entonces deberías saber que no puedes vencer. Tengo hijos por todos lados, incluso en tu corte. ¿De quién hablas? Kiara tenía madera de suma sacerdotisa, pero fue imprudente y jugó con fuerzas que escapaban de su control. No le prestes oídos, Flan. Solo quiere nublar tu juicio. No me extraña que se abriese paso en tu corte con lisonjas. Siempre le atrajeron los hombres poderosos. Mientes, bellaco. El amor disimula la mácula y el mal. Qué fácil es desorientarse al seguir el rastro de una mujer. No hay deshonor en evitar ensuciarse las manos. Deja que haga el trabajo sucio. Es obra de Dios. ¡Proteged al abad! ¡Paga por tus pecados! ¡Soldados! ¡Ya te tengo! ¡No aguantarás mucho más! ¡El Señor es mi cuerpo! ¡Vete al infierno! ¡Ahora presionad por los flancos! ¡Y venceremos! ¡Ya te acaba tengo! Con los guardias y deja. No cruzarás en tu ganado bestias de diversa especie. No sembrarás en tu campo dos especies de grano distintas. No cites las sagradas escrituras, maligno. Arda tu lengua toda la eternidad mientras cristales mellados perforan tu garganta. Claro. Antes preferirías el canto de tu poeta pagana. Si no te habló de los hijos de Danu, ¿qué otros secretos ha estado ocultándote? Quiere envenenar tu juicio con su último aliento, señor. No se lo permitas. ¿Pero acaso dice la verdad? Un gran mentiroso mezcla verdades con mentiras. Si fue parte de esa secta, ya no lo es. Tienes razón, sin duda. Este aire fétido ha embotado mis sentidos. Salgamos fuera, a la luz purificadora de Dios. Es una tierra hermosa. Somos un pueblo afortunado. Las nuevas de la victoria se propagan como el fuego. No logré impedir todo el saqueo, mi rey, pero me aseguré de que no hubiera muertos. Se oirán cantares sobre el gran rey que purificó la iglesia en Armagh y sobre el rey de Dublín que luchó con honor a su lado. Y de la heroína que vino de la tierra de los héroes y que propició su victoria. Todos serán recordados, los vivos y los muertos.